entrego a hacer feedback. Ahí está. Dale. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuidado, cuidado. No, al otro lado, al otro lado. Dame el feedback. Ahí está. Listos. Listos. Bien, buenos días. Muchas gracias por atender a esta convocatoria de conferencia de prensa. Queremos anunciar que hoy con la bancada Semilla hemos presentado una querella en contra del secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, por los delitos de abuso de autoridad e infracción de privilegio. Ángel Pineda ha hecho mención pública a través de los medios de comunicación que están realizando investigaciones en contra de ministros del gobierno de Bernardo Arévalo. Estas acciones son completamente ilegales. Los ministros de Estado solamente pueden ser objeto de investigación una vez se ha retirado su derecho de antejuicio y esta situación no ha ocurrido. El Ministerio Público de Consuelo Porras ya nos sorprende con sus acciones oscuras, pero sigue dañando al pueblo de Guatemala. En los últimos años han dedicado sus esfuerzos y recursos a perseguir penalmente a la oposición política, estudiantes, periodistas, empresarios, activistas, representantes del sector justicia y a cualquier persona que represente una amenaza al régimen de impunidad y terror al que nos quieren someter. Se percibe el miedo y el pueblo de Guatemala lo reconoce. Ayer, en una conferencia de prensa que fue a puerta cerrada, con un montaje similar al de los regímenes más crueles y autoritarios de la historia, rodeada del personal del Ministerio Público, probablemente coaccionado, Consuelo Porras y Ángel Pineda le mintieron abiertamente a la población, buscando aparentar que realizan bien su trabajo cuando este realmente está lleno de sesgos inmorales. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo y la impunidad de estos actores es evidente para cada guatemalteco y guatemalteca. En lo transcurrido del 2024, de cada 10 denuncias que realiza la gente, el Ministerio Público desestima 6, más de la mitad. Esto confirma que su prioridad es proteger a los corruptos y perseguir a quienes buscan un país digno y justo. Al Ministerio Público de Consuelo Porras y Ángel Pineda no le importan los problemas reales y cotidianos de la población. Seguiremos del lado correcto de la historia, tomando las acciones necesarias para liberar al Ministerio Público que ha sido secuestrado por los criminales que hoy lo dirigen. Presentamos esta mañana la querella en contra de Ángel Pineda y esperamos acciones prontas de parte del sistema de justicia. Si hubiese preguntas, a la orden. Diputado, ¿cuáles son los elementos que presentan para respaldar esta denuncia? Bueno, fue una declaración que hizo públicamente Ángel Pineda en una entrevista cuando dijo que estaban investigando ministros. Esto lo dijo abiertamente, es prácticamente una confesión que está grabada cuando evidentemente sabemos que los ministros de Estado tienen derecho de antejuicio. Si no se ha retirado el derecho de antejuicio, no pueden ser investigados. Este error lo ha cometido el Ministerio Público en otras ocasiones, ha investigado en ocasiones a algunos diputados del Parlamento Centroamericano para intentar justificar casos inventados y volvieron a cometer el mismo error, pero este no es solo un error, digamos, inocente, sino que es un delito. En ocasiones se ha vinculado a la denuncia de la seguridad. ¿El oficialista ha analizado esta situación? No sé si se puede eventualmente hay una postura o alguna denuncia especial. Bueno, en realidad hay estrategias de todo tipo. Una de esas es la persecución a través de esta cuenta. Sin embargo, sabemos que no es exclusivamente Ángel Pineda. Hay una red, hay un chat que está identificado y cuando tengamos más evidencia tomaremos acciones al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Thank you.